Corporal Kelly, would you care for a sip of this Riesling Spätzle? It belonged to Otto von Bismarck. I traded a cargo of body armor just to see how it would taste. So, how is it? A bit tart. My men in the field were waiting for that body armor. Half of them were cut to ribbons. So, this was more expensive than I thought. Look, we've got a problem. These ninjas... These peasants! They are no match for us. Maybe so, but they pack a punch. This one with the flashy tattoos. He's slipping past our lines. No drama. He's just one man. And he should only need one bullet. I want you to take care of him. Personally. Yes, sir. That's the tower. But it's under heavy guard. I have an idea. If we can set that building on fire, the blaze will draw every guard in the complex. You remember the story of Sawayama Castle, right? That may have been hundreds of years ago, but this really isn't that different. Hey, ¿qué pasa, cachorros? Continuamos con la marca del ninja. Vaya, la tía tiene ideas drásticas de cómo entrar en un edificio. Quiere quemarlo todo. Ok, vamos a intentarlo. A ver hasta dónde quiere ir y qué tenemos que hacer. Vale, ya estoy viendo el pasaje. Look, another equipment cache. Oh, estupendo. Mina de pinchos. Coloca una mina de pinchos para matar al primer guardia que camine sobre ella. No la sueltes demasiado cerca de los enemigos o la oirán cuando la coloques. Me gusta. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Puedo? No. Oh, sí. Vale, a ver. Ya la tengo seleccionada. Vale, ese es el área del ruido. Tengo que intentar colocarla aquí, por ejemplo. What the hell is that? Oh, vale, no puede verla. La puse en la luz, entiendo. Show yourself. Vale, voy a colocarla, por ejemplo, aquí. A ver si muere el cabroncete o la ve. ¡Oh! No la pisa. ¡Mierda! ¿Puedo recogerla? Bueno, haría que pudiera recogerla. Sí, puedo recogerla. Eso mola mucho. Vale, voy a volver a colocarla. Esta vez voy a colocarla en un sitio donde no la vea. Creo que... Joder, con el mando, macho. Creo que aquí llegaba el tío, ¿no? Ahí lo viene. Y... ¡Bam! ¡Oh, yeah! Muerte con herramienta. Y ahora al escondite. ¡Ja! Ok, mola. Aunque me he quedado sin... Ah, parece que no tiene... Este no se mueve. Vale, pero lo que puedo hacer, por ejemplo, es hacer ruido. Para que el tío... Ah, no tengo. Vale, no puedo utilizarla. Tengo el sonido para distraer al guardia, etc. Vale, y tengo estos pajaritos aquí, super monos, para... Ni idea de para qué. Vamos a hacer un poco de ruido. Los pájaros distraen bastante. Claro, es que perdí una aquí. El tío la destruyó, ¿no? Sí, la destruyó por completo. Vale, vale. Ok, pues nada, voy a llamar a esos pajarracos. Hago que distraigan al guardia, me lo cargo. Voy a bajar para... Oh, me ha visto. ¿En serio? Wow. Ok. Tranquilo, guardia, tranquilo. Venga. No te preocupes, no pasa nada. Sigue adelante. ¡Die! Ok. Y este no puedo ocultarle aquí. Vale, pajaritos tranquilos. Esa lámpara no la puedo destruir. Por eso no le he tirado ningún ataque. No puedo subir allá arriba. Vale. Escuchemos detrás de la puerta. ¡Ratas! ¡Mierda! ¡Oh! Un detector de movimiento. ¿Y qué pasa con el detector de movimiento? Vamos, ratitas. Watch out for those sensors. They can catch your slightest twitch. So when they sweep across you, stand still. Son lo mismo que los rayos, realmente. El problema es que... Vale, ok, detector de movimiento, entiendo. Oh,
Vale. No puedo... No sirve ni siquiera si estoy oculto. Es decir, detecta movimiento y punto. Da igual donde esté. Vuelvo a tenerlos... Tengo dos. Vale. Pues vamos a utilizarlos con sabiduría. Voy a colocar uno al otro extremo, que es donde iba el guardia. Es que yo no sé si lo verá. Ese es el problema. Creo que puedo pasar de este guardia. Voy a guardarme la... Para otro guardia que me dé problemas. Y ahora voy a llamar a los pajaritos. ¿Did I hear something? ¿He escuchado algo? Must be something around here. Debe ser algo cerca de aquí. Vamos, date la vuelta. Eso es. No hagas mucho ruido al morir, que tu compañero está arriba. Ahí, escondidito. Vaya hostia, se mete cuando cae el suelo, gacho. A ver, ratitas. Ahora me volverá a explicar otra vez el sensor de movimiento. Vale, vale. A puras ratas, macho. Espera. Voy a esperar a que pase. Bien. Simplemente con quedarme quieto debería funcionar. Es decir... Nice. Más fácil de lo que creía. Puerta con... Uf. Vale, las luces están aquí flipando. Prefiero no romperlos, que no sé qué tipo de... Si hay un guardia del otro lado o no. Vale, no hay nadie. Nadie. Una ratita. A ver el mapa. Vale, tengo que llegar aquí. Perfecto. Es que aquí arriba... supongo que no habrá nada. Creo que he visto una alcantarilla subir. Vale, la ratita, a ver qué hace. ¡Oh! Joder, tía, qué susto me has dado. Qué susto me ha dado la tía corriendo, macho. Vale, sensor de movimiento. Y dos guardias. Y un chucho. Estupendo. El problema es que el sensor de movimiento tengo que colocarme... Vale, tengo que colocarme en el tercer o cuarto escalón, más o menos. ¡Nice! Eso ha sido muy heavy. Vale, un Terminator de esos. Tengo que intentar destruir este cacharro. ¿No hace ruido? Parece que no hace ruido. El problema es... No sé si dispararlo o no. Venga. Hello. Perfecto. Cuando hay demasiados guardias, ya sé que os dije que iba a matar, pero eso era demasiado extremo. El elevador está aquí atascado. ¡Lul! Una pantera. Esto tiene pinta de ser... Bueno, hay dos caminos, por abajo y por aquí. Ese número uno no me gusta nada. Vale, parece que no hay nadie. Nada. Del otro lado. Esto es para bajar. Intercambio de gas. Vale, tengo que pararme aquí. Es que he escuchado lo de intercambio de gas y peor el pipes, vents. We could use these to start a fire. Un incendio. A big fire. Sí, nena. Vale, pues nada, vamos a provocar un incendio. Wow. Not detected. Vale, quiero conseguir ese gatito. Vamos, guardia, pasa, vamos. Eso es. Pero si tuviera la habilidad de matar desde abajo, este tío estaría muerto muy fácilmente. Vale, ahora tengo que... Vale, lo he matado mal. ¡Oh! ¡Ah! ¡Bam! Ok. He hecho mal el combo, os fijasteis, ¿no? Matarle le maté igual. El único problema ha sido que no he ganado los puntos suficientes para... Joder, qué pesado el tío. ¡Uf! Que se me detecta. No eres muy listo, ¿eh, pequeño? Abajo y abajo. No puedo saltar hacia abajo. Vale, aquí creo que vi un chucho. No, son... lindas ratitas. Nadie se ha alertado por esa rotura. Perfecto. That intake is drawing in the gas.
Open a few of the vents upstairs, and we'll be ready to turn this place into an inferno. Vale, el elevador no funciona. Estupendo. Al menos lo he movido. Se ha quitado de los rayos. Genial. Puedo... Por aquí creo que tenía que venir, ¿no? Sí, creo que esto fue el sitio por donde vine. Vale. Y por aquí quería ir yo antes. No, por ahí fui antes. Y este es donde estaba el elevador y... ¡Wow! No podía continuar. Now we need to spread it throughout the building. Go vale. Find the vents that lead up from the basement and open them wide. Three should do it. But opening more will make a bigger distraction. More distraction. Me ha visto el tío allí. Hey! ¡Ah, me he visto! Vale. Luz fuera. Ah, no. Luz dentro. Vale. Ok. Eso ha sido raro. Ese combate. Ha sido muy, muy raro. Vale, en lugar de... detector de movimiento... Muerte. Estoy pensando, ¿qué ocurre si no le doy al ataque? Supongo que... ¡Ey! Me cago en... Joder, me detectó el puñetero detector de movimiento, tío. Vale. ¡Wow! Tranqui, tranqui. No set a target over here. ¡Hey! ¡Hey! ¡It's him! No está el objetivo por aquí. ¡Está aquí! Lo he perdido. Vale, ¿veis la sombra esa que se quedó cuando...? Ese es el último punto en el que me han visto, ¿no? Está bastante chulo eso. Vale. ¿Ha venido el perro? Ah, vale, pensé que el tío estaba olfateando, ¿sabes? Yo, ¿qué cojones hace el tío olfateando? Joder, ¿cuántos detectores de movimiento, por Dios? Vale, tengo que saltar por abajo. Uf, es complicado, Uf, vale, eso ha estado muy cerca. Ahora, a ver si este no se da la vuelta, por favor, por favor. El ruido va a llamar al de arriba. No, no, vale. Es una muerte perfecta, el de arriba no se ha enterado. O sea, que el candelabro se puede romper y le cae encima del guardia. Sí. Ah, da igual. A ver si se da la vuelta, a ver. Ahí está, el gas. Voy a cargarme a este guardia. Que me ha apetecido. Y... ¡Bam! In your face. Si nadie se ha enterado. Vale, ahora rompo esto. Rompo aquello para poder salir. Rompo esto. Good work. One down, two to go. Uno fuera, dos por destruir. Vale. Podría haberlo hecho también por aquí. Vale, sensores... complicados. ¡Oh! Lo hice muy pronto. Toqué la puerta. ¡Ah! Vale. Otra vez. Ya está. Perfecto. Otro menos. Desactivando. Perfecto. Uno más. Before they figure out what we're up to. The hand that caresses, one bride, a lover. Vale, si me escondo. Lie still. Calm. Uff. That was close. Vale, espero que esa puerta no tenga cerradura, porque si no estoy muy jodido. Vale, no tiene cerradura. Ciérrate. ¡Oh! ¡Oh, shit! Quería cerrar la puerta. Vale, ¿otra vez? Espera, sí, ah, vale, vale, puedo subir por aquí. Hostia, ¿otra vez? Ah, vale, porque no se guardó cuando lo he conseguido. Joder, si tuviera las bombas de humo. Vale, despacio. Vale, ¿qué cojones hago en la siguiente habitación? Necesito tiempo para pensar, pero es que es eso, o sea, es la puerta. El rayo no pasa a través de la puerta, es decir, que si cierro la puerta desde el otro lado... ¡Uff!
Puñetera puerta que cuesta cerrarse, coño. Vale, no sé por qué, pero me parece que no es por aquí. ¿Lol? No me jodas que el conducto anterior... ¡Mierda! ¡Oh, mierda! Tengo que volver. ¿En serio? Vale, es que creo que realmente tenía que entrar por aquí. No salir. Vale, creo que tengo que volver a desactivar el de aquí de la izquierda porque no se guardó cuando morí. Cosa muy rara. Fuera, míralo. Joder. Vale, no se ha guardado. Venga. Vamos. You need to open one more. You need to open one before more. They figure out what we're up to. Vale, por aquí entré. Ok, por allá arriba es... No sé por qué, pero es como una especie de entrada al sitio este. Así que el siguiente objetivo está en la planta superior y luego dos a la derecha. Bueno, creo que puedo elegir el que quiera. Vale, pues voy a hacer este mismo. A ver. Nada por aquí. ¡Oh! Un cambio de habilidades. Vale, creo que puedo ponerme ahora este punto de matar desde abajo. Perfecto. Yeah. Y ahora tengo este, mina de pinchos. Genial. Vale, vamos para arriba. Y aquí debería estar el último objetivo. Voy a matar a ese guardia. Oh, mierda. Vale. Oh. Show yourself. Show yourself. Vale. Tranquilo, tranquilo. Relájate. Relájate, venga. Tu compañero está tranquilito. Falsa alarma. Bien, así me gusta. Muere. Vale. Voy a meterle aquí. Vale, es que joder, el tío tiene un puñetero detector de... De movimiento en la cara. Es que estoy por... Vale, voy a hacer una cosa. Voy a utilizar la mina. Voy a colocarla justo aquí. No se ha enterado. ¿Cómo hago ahora para que venga? Le meto un tiro. Venga. ¡Tasca! Nice. Quieto, no respires. Vale. Ah, no puedo subir, vale. Okay. No podía subir por aquí. That's enough. But they're starting to get suspicious. Empiezan a sospechar. Vale, hay que llegar hasta la azotea. Por aquí, ¿qué hay? Es que normalmente en estos sitios suelen haber... cosillas escondidas interesantes. Ah, no llego. Joder, no puedo pasar por aquí. Tendría que tirar una bomba de humo, pero creo que puedo llegar desde otra parte. Desde atrás o algo así. Vale, vamos hacia arriba. A ver qué hay aquí. No hay nada. ¿Ves? Esta es la habitación para llegar a la parte de abajo de aquella. Y poder hacer lo que sea que se puede hacer. El problema. El rayito este de los cojones que no me deja bajar. No me deja tocar el suelo, que es lo peor. Entonces tendría que... lanzarme así, destruir el cacharro y ahora ya puedo, bueno, podría destruir este otro que sobra, podría darle a esto para apagar aquello y volver por el sitio. Vale, vale, vale. Too easy, man. Me molaría abrirlos todos, pero bueno, como estoy grabando, ya os digo, no voy a perder tanto tiempo, os voy a enseñar la historia principal. Wow, vale, no se puede pasar por ahí, me parece. Azotea. Solo falta una cerilla. Nice. Esto va a ser divertido. Oh. That fuse panel doesn't look too sturdy. And look at the way it throws off sparks. This might be just what we need. Pues venga. Muerte y destrucción. Dios. Y hasta luego. Oh, corre. Whoa. So run. Nice.